Como cada semana, la tarde del jueves le ofrecemos el menú cultural para los siguientes días. La noche de este jueves 7 de junio se presenta la obra de teatro danza titulada No, que puede ser sí, con coreografía de Paola Rubio. Ahí mismo se presenta una muestra de danza contemporánea con Remembranza, de Mayra Méndez, dos obras de teatro y danza que se presentan en el Teatro Experimental de Jalisco. Mañana viernes comienza la segunda temporada 2012 titulada Iluminando el Silencio, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Jalisco, una serie de conciertos a realizarse en el Teatro Degollado los viernes y domingos del 8 de junio al 15 de julio, un mes lleno de la mejor música instrumental. En el Centro Cultural Casa Vallarta se presenta la magia, el misticismo y el surrealismo fundidos en bronce, con una decena de piezas escultóricas de la maestra Leonora Carrington, y son exhibidas a un año de la desaparición de la artista inglesa asentada en nuestro país desde 1942. Las obras estarán en exposición hasta el 19 de julio. Este sábado 9 de junio a las 6 de la tarde y el domingo 10 a la 1 del mediodía son las únicas presentaciones de Monkey See, Monkey Do y La niña que riega la albahaca, dos obras de ópera contemporánea para niños. El Parque Metropolitano está de fiesta con el Festival Cultural Metromitotl 2012 y que concluye sus actividades este fin de semana. Aprovechen estos próximos días y pasen un día en el Parque Metropolitano acompañados de teatro, conciertos, proyecciones de cine y más actividades. Para concluir, los invitamos a salir de la ciudad y que visiten el Centro Interpretativo Guachimontones en Teuchitlán, Jalisco. En este nuevo espacio se presenta la exposición Arquitectura Sagrada de Occidente, una muestra que consta de maquetas que representan el Ixtépetl, cavernas, la Barranca de Oblatos, el Palacio de Ocomo, los Guachimontones, la Laguna de Sayula y las Tumbas de Tiro, entre otras. Esta muestra se presenta hasta su clausura el 19 de junio.